Carreteras ramales se reducen en amplitud debido a que la mayoría de la maleza ha ganado terreno y abarca gran parte de la superficie de rodamiento. A esto se le suma la imprudencia de motociclistas y el riesgo de accidentes aún es latente. Las precipitaciones de los últimos meses propician el crecimiento acelerado de la maleza en los derechos de vía, al grado que algunas carreteras ramales han reducido su amplitud en forma considerable. Lo anterior, aunado a la imprudencia de algunos conductores de motocicletas que generan un escenario de riesgo en la carretera de Cancapchem, manifestó el taxista Margarito Sánchez. Ya está muy cerrado, un monte, sí, el monte ya está muy encima de la carretera y pues eso puede ocasionar un accidente, sobre todo los chavos que andan en moto, bien a toda velocidad y agarran la curva, ya casi encima del carril contrario y eso es muy peligroso. Detalló, el tramo más afectado por la maleza es el de Cafetalito hacia José María Morelos, porque los habitantes de Cafetal Grande y Cancapchem eventualmente realizan fajinas para despejar sus derechos de vía, pero los otros ejidos no hacen lo propio. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.